llamada de Nassim. Sí, dime. Bahar, ¿me llamaste? Sí, te llamé. No contestaste. No escuché cuando sonó. Ya estoy en casa, ¿saliste? ¿Dónde estás? Estoy en la habitación de mi mamá. Voy en un minuto. Está bien, te espero aquí. Afortunadamente, todo salió bien. Selim lo hizo excelente. Sí, Nassim cree que estoy embarazada. Ahora nadie puede detenerme. Vamos. Vamos a disfrutarlo. Ah, ¿Bahar? Qué bueno que estás aquí. Espera. No me habías creído. Ah, puedes verlo tú misma. ¿Qué pasa? Todo lo que dije era verdad. ¿Estás tan feliz de tener un hijo con alguien casado con otra persona? ¿De qué matrimonio estás hablando? Tú fuiste quien me lo robó, pero lo recuperaré. Y tú lo vas a lamentar. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿De qué estás hablando? También vamos a tener un hijo, recuerda, yo también estoy embarazada. Y pienso tener otro después de ese. ¿Y luego qué tal otro? Seremos una familia y tú lo verás desde lejos. A ver quién observa a quién. Escucha, Nehir, mi marido ya llegó. Me está esperando en casa. Si te apartas de mi camino, entonces iré con mi esposo. Mi marido. Se casó contigo por despecho. ¿Sabes quién eres? ¡Una venganza! ¿Dices que te está esperando? Pues te dejará muy pronto. ¡Nehir, déjala! ¡Vendrá conmigo, ya lo verás! ¡Basta, Nehir! ¡Basta, suficiente! Está embarazada. Si le llega a pasar algo, tú serás la culpable de eso. ¿Quién se cree? ¿Qué clase de mujer es? Voy a tener a mi segundo hijo y ella se ¡Nehir! Quedará con él. ¿Qué no tiene orgullo? ¡Contrólate! ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Te crees tus propias mentiras? ¿Se te olvida todo lo que tuvimos que hacer para que ese hombre creyera tu mentira? Está bien. No estoy embarazada. ¿Ah? Pero él cree que sí lo estoy. ¿Bahar? ¡Felicidades, Nassim! Nehir y tú van a tener otro hijo. ¿Viste la fotografía del ultrasonido? ¿Qué pasa? ¿No estás contento? ¡Ella está feliz! ¿Por qué tú no lo estás? Bahar. Bahar, por favor, no hagas esto. ¿Qué estoy haciendo, Nassim? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quieres que haga? Ni siquiera sé cómo me ves ni qué significo para ti. Tú eres una buena mujer para mí. Porque eres inteligente, amable. Y también eres muy hermosa, cariño. Eres una mujer de un mundo que ni siquiera puedo imaginar. Yo tan sencillo, Bahar. Solo el jefe Nassim. Y el hecho de que me ames, que te hayas casado conmigo. La noche antes de nuestra boda, Nassim. Solo una noche antes. ¿Cómo pudiste? Realmente no puedo creer que hayas hecho eso. Pero me casé contigo, Bahar. Te elegí a ti. Pude casarme con ella si hubiera querido. Pero me casé contigo. Porque creía que podíamos ser felices juntos. Todavía tengo la esperanza.
Y mira, estamos a punto de tener un hijo. No quiero que se alteren más los dos. Ya has pasado por muchas cosas. La muerte de tu madre, estos imprevistos. Acabemos con esto, por favor. ¿De acuerdo? Déjamelo a mí. Yo me haré cargo. ¿Te parece bien? Esa mujer no nos dejará en paz. Estoy segura. Volverá a venir con cualquier pretexto para entrar a nuestra casa y acercarse a ti. No descansará hasta hacerlo. Bajar. Está bien. Ya. No te preocupes por eso. Yo me encargaré. Lo prometo. Lo voy a arreglar. Tranquila. Por cierto, ¿dónde estuviste hoy? Yo... No me lo has dicho. Te llamé, pero no respondiste. Yo... En verdad fue un día muy complicado, Nassim. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Resulta que tengo una hermana. ¿Tienes una hermana? Uh-huh. Hoy vino una chica. Llegó a darme el pésame y me dijo que quería decirme algo. Que nosotras somos hermanas. ¿No es una ladrona? Para conseguir dinero o algo así. No lo sé. Yo no lo creo. La sondeé, pero se mostró orgullosa. Dijo que no quiere nada. Así que busqué en la habitación de mamá y encontré esta caja. Los papeles de mamá y todo eso. Podría haber algo aquí. ¿Qué piensas encontrar ahí? No sé, una prueba o algo que me demuestre que... Una cuenta bancaria. Mamá enviaba dinero a alguien regularmente cada mes. Durante muchos años. ¿Para tu hermana? Creo que este dinero era para ella. Ella dice la verdad. Entonces realmente tengo una hermana, Nassim. Supongo que sí. Me gustaría que fuera verdad. No te preocupes. Es posible que eso suceda. Confía en eso. Serrín, es cierto. Esto es falso. Recuerda, no olvides que es falso, por favor. Lo sé, es falso. Solo vi la fecha, eso es todo. ¿Qué hay con eso? Nací en cumpleaños. ¿Pero es hoy? No, mañana. ¡Mañana! Tengo que festejarle su cumpleaños. ¿Qué piensas hacer? Le daré el mejor regalo que jamás haya recibido. Hotel. No estoy de acuerdo que es un equipo mejor. Hola, bienvenida. Te vi llegar desde la ventana. Asra, te presento. Él es Nassim. Hola, Asra. ¿Cómo te va? Pasen, síganme. Por aquí. ¿Estás ciego? ¿Van a perder? Bueno, eso está por verse. Van a ganar. Cuando veas los resultados, vas a tener que disculparte. Pueden sentarse ahí. Ustedes me tendrán que pedir una disculpa. Bueno, cuando acabe el partido hablamos. Te molestas porque sabes que perderás. Ya, cállate. Te aseguro que con esa alineación van a ganar. No pareces estar cómoda. Te pondré esto en la espalda. No, no, gracias. Oye, Asra. Yo tengo que decirte que estoy sorprendida. Y...
No quería que fuera de esa manera. Es algo muy normal. Si alguien que no conoces viene y te dice que es tu hermana, no es fácil que lo creas, ¿verdad? Yo encontré esto en casa. Papá la escribió. Creo que era para tu madre. Así es. Le escribió a mi mamá. Extraño, ¿verdad? Mi madre nunca recibió esta carta. Sí, creo que mi madre la confiscó. Asra, ¿te estás hospedando aquí? Pues sí. Es viejo, pero está limpio. Pero si no están cómodos, podemos hablar en otro lugar. No, está bien. Cuando empiece a trabajar, conseguiré una casa o un apartamento o algo como eso. No, de ninguna manera. No quiero que te quedes en este lugar. Yo tampoco quiero, pero... Podríamos hospedarla en un hotel conocido y después veremos qué hacemos, ¿te parece? No, el hotel no. Vamos a mi casa. ¿Qué te parece? Claro, está bien. Estaría bien, pero no quiero darles ninguna molestia. Oye, Bahar, ya te había dicho que no quiero nada de ti, solo conocernos. Yo lo sé, Asra. Pero no puedo dejarte en un lugar así, es muy peligroso. Y me siento culpable por haber actuado así al principio. Vamos, Asra. Ven con nosotros. Recoge tus cosas y salgamos de aquí. Acepto, está bien. Prepararé mis cosas y regreso. Está bien. Mientras pagaré la cuenta. No es necesario, por favor, no. Mejor empaca tus cosas porque ya nos vamos. No te molestes, gracias, de verdad. Vamos, Asra, por favor. Bueno, iré a avisar a Ahmed entonces. Está bien. Nassim, te agradezco que la hayas aceptado. No tienes por qué agradecerlo. ¿Ves? Se está quedando en un lugar horrible y parece peligroso. Tranquila, ahora estará con nosotros. No te preocupes. Escucha, me has insistido en que te pague. Te dije que un día te pagaría todo, ¿no es verdad? Diles cuánto quieres y ellos pagarán. Tenlo por seguro. Voy por mis cosas y ya vuelvo. Está bien. Voy a ir a pagar la cuenta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a liquidar la cuenta de Asra. Haré la cuenta, señor. Te lo agradezco. Que lo disfrutes. Todavía no puedo creerlo. El estar con mi hermana tan cerca. Siempre lo había imaginado, pero era como si nunca fuera a suceder. Me alegro de haber venido y de haberte conocido. Yo también me alegro de conocerte. Quiero decir, llegaste en un momento tan oportuno. Después de perder a mi madre. Como un regalo, ¿verdad? Así es. Eso, exacto. Espera. ¿Ya se reconciliaron? Eso parece. Míralos. ¿Cómo se recarga en el hombro de Nassim? No entiendo cómo ella logra eso. ¿No puede, acaso? ¿No puede hacerlo? Creo que se ve muy feliz con lo que está haciendo. No, yo conozco bien a Nassim. No lo hace porque le guste, sino porque Bahar está embarazada, por eso no le dice algo.
Pero mira, mira, mira. Eso no es correcto. Espera. Vas a ver lo que voy a hacer ahora. ¿Qué harás ahora? Le enviaré un mensaje. Le pediré ciruelas. Como si tuviera un antojo. Estaba muy asustada cuando llegué a verte. No tenía idea de si ibas a aceptarme. Como lo hizo tu mamá. Intenta comprenderla. No creo que sea algo fácil que otra mujer tenga una hija con tu marido cuando estaba casado contigo. ¿Quién aceptaría algo como eso? Hola, Nassim. Tengo un antojo. Quiero comer ciruelas. No sé dónde encontrarlas a esta hora. Voy por un poco de agua. ¿Alguien quiere que le traiga? No, gracias. Está bien. Ya me contestó el mensaje. No. Está bien, voy a buscarlas ahora. Oh. Estoy empezando a sentir pena por Nassim. Entre bajar y tú lo traen como pelota de ping-pong. Es difícil para él. Bajar, tengo algunas cosas que hacer. Tengo que salir. ¿Vas a salir? Sí. Si necesitas algo, te lo traigo. No, no quiero nada. Astra. Ah, no, te lo agradezco. Está bien, no me tardo. Nassim. ¿A dónde vas a estas horas? Bajar te lo diría, pero te vas a poner nerviosa. ¿Me lo dices, por favor? Nehir me mandó un mensaje. Tiene un antojo. Quiere unas ciruelas. Y voy a ir a buscárselas. Entonces, saldré un momento. No me tardo, vuelvo pronto. Nos vemos. Sabía que no nos dejaría en paz. ¿Pasa algo, Bajar? ¿Quién es Nehir? Es una larga historia. No sé por dónde empezar. Si quieres hablar, te escucho. De verdad, no sé por dónde empezar. Nehir era la esposa de mi hermano. Pero también es la exnovia de Nassim. Dime. Mi amor, vas a venir, ¿verdad? Oye, ¿cómo me voy a arriesgar? Anda, mejor ve a la cama. ¿Entonces no vas a venir? Te digo que tengo miedo. Sara, te comportas como una niña. Vamos, vete a la cama. Mejor acuéstate, ya. Te prometo que no nos separaremos nunca más. Lo dices en serio, ¿verdad? Nunca nos vamos a separar. ¿Está bien, amor? Que descanses. Buenas noches. Está bien. Buenas noches. ¿Qué pasa?
¿Será que está viva? ¿A qué debo tu visita? Ah, sí. Me sentí muy sola en casa y pensé en venir a saludarte. Y has hecho bien. Yo también estoy solo, Sara. Pero no es cómodo conversar en el auto. Déjame subir a tu casa. No es correcto, Khalid. Es demasiado tarde y te verán. Aquí estamos bien. Entiendo. Si tú lo dices, Sara. Así es. Como tú quieras. Ah, pude ver que saliste en la mañana. Te llamé y no me escuchaste. Traté de alcanzar al taxi. ¿A dónde fuiste, Sara? ¿De verdad? Bueno, fui a trabajar un rato. Escúchame, mujer. Tú no ves a Meriem a escondidas, ¿no es verdad? No, Khalid, imposible. Creo que sí la ves, pero no quieres decírmelo. De ninguna manera. No la veo para nada, en serio. Ah, dices la verdad. ¿Colonia? ¿Por eso no le dijiste a Nassim lo del embarazo ectópico? Sí, por eso. No es el momento. De por sí, Nehir lo busca todo el tiempo. Si sabe lo del bebé, Nassim se irá con ella. Asra, puedo confiar en ti, ¿verdad? Esto tiene que quedar entre nosotras por ahora. No diré nada, no te preocupes. No se lo diré a Nassim mientras Nehir esté tan cerca de él. No sé cuándo podré hacerlo. Me preocupa cómo vaya a reaccionar. Tal vez puedas volver a quedar embarazada antes de que Nassim lo sepa. ¿Crees que eso se pueda? ¿Y por qué no? La doctora te lo dijo. Eres joven y saludable. No hay razón para que no se pueda. Es algo extraño. En realidad nos acabamos de conocer. Te he contado cosas que nunca le diría a nadie, pero me has inspirado confianza. Pero, ¿sabes? Con lo de mi hermano y mi mamá, todo pasó tan rápido. Ahora tú estás aquí conmigo. Y me siento mejor. Ya no estás sola. Yo también me siento contigo mucho mejor. Nassim ya se tardó, le llamaré. Nassim, no puedo decirte cuánto ansiaba comerlas. Gracias por salir a buscarlas a esta hora. No lo agradezcas. Disfrútalas. ¿Quieres probar una? Gracias. Llamada de bajar. Sí, Bahar. Nassim, ¿dónde has estado? Dímelo. Estoy bien, no te preocupes. Estoy con Nehir, me pidió ciruelas. Ya veo. Nassim, ¿tienes algo en la boca? Sí, es una ciruela. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí, pasando el rato. Esperando que regreses de comprar las ciruelas que tanto urgían. Oye, Nassim, tengo un antojo. Algo como
una fruta de verano. Cuando mencionaste las ciruelas me dio el antojo. Pero creo que prefiero algo con más aroma, unas fresas. ¿Quieres fresas? Lo hubieras dicho antes de salir. Pero me dio así de repente. Los antojos llegan sin avisar. Está bien. Voy a buscarlos, entonces. Gracias, cariño. También Bajar tiene un antojo. ¿Al mismo tiempo que yo? ¡Qué coincidencia! Bueno, entonces tengo que irme. Nos vemos luego. Está bien. Dale un beso a Mert de mi parte. Está bien. Hasta luego. Buenas noches. Está con ella, comiendo las malditas ciruelas. Lo has hecho bien. Hiciste lo correcto. ¿Por qué le vas a dejar a tu marido a esa? Yo hago una, ella hace mil. No conoces a Nehir, siempre tiene algo en la mente. No puedo competir con ella. Tal vez podamos hacerlo juntas. ¿Qué quieres decir? Digo que esta es tu casa, ¿no es verdad? Así es. En lugar de tenerme aquí, puedes enviarme a esa casa. ¿Qué tal si me quedo ahí? Podría ser tu espía si estoy ahí. Soy Jalil, ¿entiende? Jalit, Jalit. Jalit, me confundí. Creo que me quedé dormida. Yo también me quedé dormido. Cansancio. ¿Por qué te asustó tanto confundirme con Jalil? Shh, Sara, dime algo. ¿Te hizo algo malo ese hombre? No, de ninguna manera, Jalit. No, todo bien. Ahora debo irme a casa, Jalil. Sí, claro. Haz un poco de té. Y desayuna muy bien. Puedes venir si quieres. Podemos tomarlo juntos. Está bien. ¿Necesitas algo? Puedo traértelo. No, gracias. Ya tengo todo. Voy a subir y puedes venir más tarde. ¿Está bien? De acuerdo. De acuerdo.